Bienvenidos a Momentos de Telenovela, en esta ocasión con la actriz Ilse Salas. Ay, doña Ángela, muchas gracias por todas sus recomendaciones. Yo creo que me van a servir mucho cuando la sustituya. Una mucama que trabaja en el Gran Hotel y pues que es una mucama lista, audaz, muy ambiciosa y que desea un poquito del lugar que puede obtener si pertenece a la gran familia, a los Alarcón. Este bebé, señora, ya cambió de precio. Así que o le devuelve su trabajo a Andrés o se queda sin niño. Usted decide. Descubre uno de los tantos secretos que hay en el Gran Hotel, un secreto importantísimo y por el cual corre peligro su vida, la vida de sus hijos y que no se deja tampoco frenar por tantos obstáculos. Es lo único que me faltaba. Conseguirle a mi hijo un padre muerto de hambre, un miserable que no es capaz de comprarnos todo lo que necesitamos. En mi caso, a pesar de la fuerza de Belén y de los pantalones que tiene bien puestos, es una mujer de su época, también sometida a los condicionamientos sociales y esta cosa de no eres nadie si no estás al lado de un hombre. Y luchando contra eso porque no tiene de otra, llega hasta donde llega. ¿Hay algo mejor que esto? Es una época en donde las mujeres, sobre todo lo verán en la historia de la matriarca de esta familia, que es Diana Bracho, en donde parece que la mujer no tiene mucho lugar en este mundo. Y sin embargo, estas mujeres, que son parte de esta historia, lo encuentran, o al menos lo buscan. Pero ahora no sé qué historia les está diciendo a las mucamas. Historias horribles. Es que no soporta que alguien te ame más que ella. Yo no me quedo ahí, pero ni aunque me paguen. Ya verán por qué, ya, y ya me dirán si ustedes se hospedarían. ¡Qué miedo! Él recibió la invitación a este banquete el mismo día que todos los demás. El día que nació. Gracias por acompañarnos. Este fue un momento de telenovela.